Le di duro a la Fallon, que le dije, parece ambulancia. ¿Eso es como dar vuelta una bandeja también de torpeza o esa es maldad? Eso fue una desinteligencia mía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo veía las galas de los canales del cable y veía a doña Joan Rivers. Y decía, bueno, si ella puede, yo tendré que poder. Y entiendo que no hayan tenido el humor para que yo tenía para reírme. Por supuesto que no le podía decir ambulancia a una señora robusta. La Fallon es uno de los mejores cuerpos que hay en la televisión. Andaba con un vestido horrendo. Y yo, por decir que andaba con un vestido horrendo, como el vestido era clarito, yo dije, bueno, parece una ambulancia. ¿Pero eso lo dijiste con humor o era maldad? No, lo dije con humor. Maldad hubiera sido si hubiera sido una señora gordita. Pero era la Fallon, claro, que tiene una cintura así. Después la Maite Rodríguez con un vestido que yo hubiera comprado en una casa de decoración, hubiera sido más elegante, una cortina de baño horrorosa. Y dije lo mismo también, me hicieron peri, el troleo en Twitter. Ah, ¿es la red social es la que...? Sí, es la no, y fue muy criticado. ¿Era más fácil hacer, pues he pasado por todas, pues era más fácil hacer ese tipo de juicios sin redes sociales? ¿Te demorabas más en cachar, por lo menos? ¿O te enterabas en la tele? ¿Ah? Yo creo que no fue tan difícil hacerlo en el momento, pensando en que dije, bueno, esto es una gala. Yo supongo que la gente va a entender que una gala de la tele, con gente de la tele, tampoco va a ser ni fina, ni elegante, ni con buen gusto. O sea, nos vamos a reír. Todos sabemos que la televisión tampoco es un residuo de elegancia y de alta costura. Al contrario. Y siempre me lo he tomado con el mismo humor, pero bueno, la gente parece que necesita ver un poco más de pompa y fuego artificial. Creer que sí, que puede ser la... Claro, pero fue un error mío el correr con colores propios y pensar que probablemente mi humor se iba a entender, y no se entendió, y lo acepto. Con toda la humildad y con la misma humildad que tuve cojones para decirle a la Fallon que parecía ambulancia.